Martita, te tengo un regalo. A ver. Un regalo. ¡Cantemos, cantemos! Pase usted, señor Laureano Brizuela. ¿Me permites? Claro, pásale, pásale. Querido Laureano, bienvenido. Desde aquellas charlas en un hotel de Guadalajara, en el patio. No digas, ¿no? No, 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 no. Y te, al contrario. ¿Te acuerdas de aquellos? Me confesó ciertas cosas que... Ah, pues ahorita las más vale que no las... No, no. Ah, ¿cómo la voy a quemar? Ah, no, no. Qué no, gusto ahorita. Verte, Laureano, bienvenido. Qué linda. Ahorita dices todo lo que suelta te confesó. Suelta la sopa, pues, y también vamos a hablar de otro tipo de visitas que tuvo Laureano en otro lugar, ¿eh? Guagua. Nos conocemos desde que no somos vírgenes. ¿Se conocen? ¿Nomás quiero decir? ¿Se conocen? Oye, no, se me hace que... tiempo. Se me hace que yo... Desde que no éramos vírgenes. Va. No, yo sí era. Oye, bueno, no... Bueno. Mi querido Martín. No me voy a meter yo ahí. Ya me enteré que andabas hablando de mí en San Miguel. Sí, ando hablando mal de ti, pero déjenme decirles que es el único... San Miguelense, nacido en Buenos Aires, ¿no? Así en es. Salta. Sí, en Salta. Sí. En Salta. Ah, bueno. Y todos cantamos... ¿Sien? Soy el viento del... Y era la época así, ¿no? Okay. Soy un... Bueno, tú no. Oye, estamos diciendo... Que... No, pero yo sí. Pero eso era, eso era de loco mío, pero mami. Nosotros sí. Oye, ahorita que bueno, decíamos que extrañamos... Siento, ¿dónde me siento? Siéntale aquí, Brizu. Pásale, Wally, de veras. Hasta allá, siéntate. ¿Hasta acá? Échenme acá porque ya llegó Maca. Ahí. Exacto. Yo aquí. Ok. Maquita, vente. Ahí mero. Vente. ¿Cómo te fue? Ay, Maquita? ¿Cómo están? ¿Cómo te fue, mamacita? Todo bien. Bienvenido. Todo, pero vienes de gala. Sí, porque ahí voy a. Que se ¿Dónde quieres? Donde quieras. ¿Sí? Bueno, yo acá con Aurorita. ¿Sientes? Hola, Laureano. Ya verás. Mi influencer favorita. Ah, Laureano. Aunque algunas mi ángel del rock. Muchísimas gracias. Qué bonita vienes, qué bonita vienes. Traigo tus zapatos favoritos, que ya traje como 20 veces, pero es que es diario esto, pues ni modo. Hay que traerlos. Claro. Laureano. Mientras sea estilo Dr. Martin, todo está bien. Exacto, ahí va, ahí va. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo andas? ¿Qué haces? Todo, cuéntanos, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo me siento? Ya el otro día dijiste algo bastante fuerte en un teatro en Jesús. San Miguel. A ver, ¿qué dijo? Porque nos dejaste de plantón en el teatro. Estaba mal, venía enfermo de verdad y venía cansado. Y pero ya... bueno, llegó esa bellísima mujer que tienes que, mira, ni falta nos hiciste. ¿Sabes lo que dijo? ¿Qué dijo? ¿Por qué no lo repito? Uy, ahorita le damos. Porque no se acuerda. Separa mi germu, como dicen en Buenos Aires. Dila. Y se pone a cantar y dice, miren lo que se tira Brizuela todas las noches. ¡No! ¡Majadero! No sabes qué hermosa tu... Bueno, una belleza. Pero nada más así, de físico. De linda que es. Es un encanto, la verdad. Bueno, pero es que también este señor es un caballero y un encanto. Y todas las noches, como dijo acá Pepillo, ¿a poco? Las que se pueden. ¿A poco? Sí, o sea, también. Un día sí, cuatro no, pero ahí va. Every now and then. ¿Cómo estás, Laureano? ¿Cómo va todo en este retome de la vida, de todo lo que te ha pasado, experiencias, el libro, todo? Han sido como varios retomes, ¿no? Porque sí, de alguna manera, usando tu frase, ¿no? Sí, sí. Yo creo que nunca dejas de estar, pero sí, te brillas en el camino, te dedicas a hacerte el abogado durante un tiempo, vuelves, te peleas con gente, vas y vienes, sigues tu caso, sigues de pronto con la música, te confrontas con las nuevas épocas de la discografía, que en Latinoamérica sigue siendo una tristeza. Y digo Latinoamérica porque yo estoy viendo lo que está pasando en países europeos y se ha recuperado maravillosamente el mundo del disco. Y los chicos nuevos publican álbumes con acetato, con CD, con USB y con un libro adentro. O sea, ya no se van, no se van simplemente con que baja mi single de internet. No, que al margen sí hay ventas muy gruesas en internet y eso, pero siguen siendo fieles a los viejos, no viejos, a los al conservadores. Al tradicional. Al tradicional formato. Y al placer de escuchar la música, ¿no? De poner tener en un todo plato de tu artista. Y poner la aguja. Y ahora hay unos platos maravillosos, claro. Tienen lectura casi digital. Claro. Entonces... Y en Latinoamérica es una tristeza. Y de pronto te encuentras con gente, empiezas a renegociar tus posibilidades de contrato. Y te sientas y te enfrentas con un tipo que se sienta al frente tuyo y me dice, bueno, cuéntame de su vida, a ver. Cuéntame de su mejor vida. Mejor cuéntame tú, ¿verdad? Días, qué raro. ¿Cuántos días tienes? Invítame a un crucero y te cuento todo lo que quieras. Pero claro. En 5 minutos para... No, y te encuentras con directores artísticos de esta naturaleza. Entonces tú dices... Aprendí a producir, aprendí a manejar mi carrera, aprendí a saber qué es lo que tengo que hacer en materia de grabación. Bueno, lo voy a seguir haciendo así. En todo caso, daré mi producto cuando lo saque, que lo quiero sacar bien, bien,
al estilo de la gente que lo está sacando ya, y lo daré en distribución y haré toda mi campaña. Y bueno, las pautas cambiaron, ahora internet nos favorece, podemos hacer cosas muy bien en las redes. Oye, Laureano, ¿y por qué escogiste esa hermosa ciudad de San Miguel de Allende, mi tierra? ¿Por qué escogiste para irte a vivir allá? Yo siempre soñé desde que empecé a cantar, desde que emigré. Y viví en Puerto Rico, viví en Miami, viví en Nueva York, viví en Los Ángeles. Te colé en México aquí. Y aquí, de alguna manera, reinicié toda una etapa musical muy grande. Pero siempre dije, quiero pasarme etapas del año en mi vida en algún pueblecito de la campiña europea, ¿no? Siempre admiré esos pueblecitos que están conservados de una manera mágica, preciosa. Y yo creo que, bueno, hay dos, tres en el país. Pero en México yo encontré ese pueblecito en el Bajío, ¿no? Y que lo están empezando a dañar. Lo han puesto de moda y lo están empezando a dañar, como todo lo que pasa. Sí, ya no, no es hay, así. Como no todo hay lo diseño, que se pone de moda. De pronto. No hay diseño edilicio, no hay diseño urbano. Crece ya, ¿no? Crece a lo bestia loco. Todo. Sí, sí, sí. Y aparte somos embajadores de la Cruz Roja allá, ¿verdad? Somos también padrinos de la Cruz Roja ambos. Porque ha ayudado mucho a la Cruz Roja también. Hemos dado la cara y bajo diluvios y tormentas haciendo colectas y peleándonos con los presidentes municipales para que nos cedan predios y que nos den ambulancias. Y... Bien, oye, bien. Laureano, un lleva país... vida de provincia, por eso me encantó. Sí. Vida de provincia. Un país que evidentemente México te dio mucho, pero a la vez creo que tus peores momentos que viviste también aquí. Cualquiera pensaría que en México no me quiero quedar. Después a ver, de lo que la pasó gente con... piensa que los países son exactamente el equivalente a sus gobiernos. No, para nada. Los administradores, que dejan mucho que decir a lo largo de todo el planeta, ¿no? Y para no entrar y ser tan peyorativos con el país en sí. Sí, hablemos general. Sí, en general, sí. Dan, la clase política está autoimplosionándose, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Por propia gravitación, porque no han obedecido a las pautas naturales de lo que significa ser un servidor público. Eso no representa un país para mí. El país está integrado por su gente, el país está integrado por sus costumbres, el país está integrado por su cultura. Sí, no es como que el país estaba en tu contra, ¿no? Al contrario. Al contrario. El país estuvo en contra de lo que se había hecho conmigo. Sí. Entonces, y no, yo les estaba contando que venías de hacer 28 conciertos mínimo al mes. 28 de 30 días que tiene el mes. Es una locura. Era una locura. Y lo pasaba los aviones. El otro día me llovieron WhatsApps y correos y posteos de ese fragmentito que sacaron en esta serie. En la serie de Luis Miguel. Sí, yo no sé si es una serie. Para mí es una novelita llevada al sí, plano pero de era serie. Nuestra novela sí, de los domingos. Era telenovela millennial, mira. Sí. Era nuestra telenovela millennial. Okay. De los domingos, Brisa. Y me llovió eso, porque, claro, ahí me expusieron. En un hecho que es real. Yo conocí a Hugo. Recién los estaba escuchando hablar. Ajá. No quiero levantar la perdiz, pero no. No, pero di, cuenta. Ay, por favor. Cuenta, Laureano, por favor, sí. Laureano. Todo ya sirve y todo aquí. Suma. Yo la adoro, la Vero, de verdad. Y con ella he hecho posiblemente los programas más hermosos que he hecho en televisión, ¿no? Sí. A donde nos explayábamos hasta la 1:30, 2 de la mañana. Pero sí, Hugo ha sido el portador y el portavoz de sacar a ese talentito que andaba por aquí, llevar a la Argentina y pegarla hasta en Italia y convertirse en una diosa en Italia. Y después de aquí dijeron, ¿qué haces ahí? Vente para acá. Claro. Pero eso es lo que yo sé, ¿no? Pues yo fui amigo de Hugo también. O sea, Hugo sí fue el que se llevó a Verónica Castro a la internacional. Junto con Carlos Gallego, que es un gran productor que vino a la Argentina en ese tiempo, y que él producía a Rafael Acarrá y traía a Xuxa. Él manejaba todos esos espectáculos allá. Y descubrieron que esta chaparrita podía funcionar y funcionó. Si no me equivoco, no quiero equivocarme, pero... Yo nunca he sido uno de mirar novelas, ¿no? Pero si no me equivoco, esa novela fue maravillosa y que después hicieron refritos aquí. Muchacha italiana viene a casarse. Sí. Y era una locura. Y eso claro. La pegó en Italia de una manera impresionante, claro. Y en México, que es su tierra, dijeron, ¿qué haces en el sur, no? Y bueno, si no me pelaban allá. Y se la trajeron acá y se convirtió en lo que es. Pero o sea, ayudó a que la valoraran por verla fuera. Hugo ha sido un visionario, ¿eh? Sí. Un visionario muy grande. ¿Y quiénes eran tus amistades en este tiempo? Así de ¿en cuál de los aquí? Tiempos? Porque tengo tantos tiempos. En el tiempo es de cuando estábamos... los 80, digamos. No, cuando estábamos en cuando plena llegas, gira. Llegas de tu tierra y aquí con quién te encuentras, quién te ayuda, quién te da la mano, quién te con quién te acuesta. No te creas. Bueno, si nos quieres decir, nos puedes decir. Aquí estamos, Laureano. Esa última línea era la que más le interesaba. ¿Cuánto colchón para aventar la pregunta que quería? ¿Cuánto colchón no? Se iba a hablar.
Suelta. No, por lo que me acuerdo. No nos da el programa. Suelta. No nos da la vida. No, yo llegué con una idea después de haber tenido una relación hermosa con alguien que yo creo que... Tú no, tú eres jovencita todavía. Pruébame. Nacho Morales. No, él claro, era... Nachito. Ah, ¿verdad? No, no es cierto. Bueno, le decíamos todo Nachito, el famoso padrino del disco. Sí. ¿No? Y él tenía la compañía nacional más fuerte del país. Disco no, sí, eso es después. Eso es después cuando él cede ya Melody, se asocia con Televisa y al final se va, ¿no? Pero en Melody, bueno, Nacho descubrió, ¿qué te puedo decir? Yo le traje el producto de Ednita Nazario a él acá. Y él nos pegó. Después le digo desde Venezuela, Nacho, acabo de firmar un grupo de chicos que no salían de la isla, de Puerto Rico, y los acabo de firmar con Radio Caracas Televisión, la televisora que cerró Chávez. Que el dueño era Peter Bottom, un tipo, un loco por los aviones, que tenía aviones de la Segunda Guerra Mundial. Digo, acabo de firmarlos y te va a encantar. No es el tipo de música que me gusta a mí. Hay un compromiso con el productor de que a lo mejor... Si hacemos un avance y lo saco de la isla al producto, el dueño del grupo me permite que hagamos una producción en Los Ángeles, cosa que después Edgardo Díaz violó. Pero yo de ahí lo llamé y le dije, tengo a Menudo, y le mandé a Menudo. Okay, pero ya Nacho tenía un antecedente gigante de haber descubierto a Chicoche, Rigo Tobar, los Buki, los Johnny, los Tigres del Norte, los Temerarios. Después abrió el fuego con el pop y metió a Lucero. Alejandra entra... Después que yo saco mi proyecto y me dicen, no me la presentarías en uno de tus shows. Y yo la presenté en el Gimnasio Nuevo León en una tarde que teníamos un biconcierto. No vayas a salir en la serie de Alejandra Virzuela. Ya seguro me que sí, ya me preocupé. No. Pero ¿no? Si sale, pues igual y sí. En ese tiempo, esa presentación de Alejandra, y lo confieso, fue un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza, de verdad. Okay. Llegaron todos, un grupito de todos adolescentes marihuaneados, pero por todo. Mira cómo. ¿No era yo? Mira, aquí nos gusta la pacheque. Rico.